joven universitaria de 23 años denunció por violación sexual al futbolista del Rojo Matador, Luis Campos Mendiola, de 18 años. El vejamen se habría cometido tras salir de una discoteca y llevarla al departamento de su amigo, el también futbolista de Sport Huancayo, Moisés Velázquez. Y de lo que estaba yendo para mi casa, el chico le desvía la dirección y le hace ir a la casa de su amigo. Llegamos a la casa de su amigo, le pregunto qué hacíamos ahí y la joven mencionó que el volante de Sport Huancayo abusó sexualmente de ella y luego la botaron a la calle. La víctima tocó insistentemente la puerta del edificio, lanzando gritos, pidiendo que le devuelvan su cartera que se había quedado en el departamento, lanzándole 200 soles para callarla. Y me dice que necesitaba sacar dinero y me iba a embarcar en otro taxi. Después de eso, yo me bajo del taxi y me hace subir a su habitación. Ya el domingo en la madrugada se denunció el hecho en la comisaría del Tambo. El jugador fue intervenido por los agentes cuando descansaba en el cuarto de su amigo. Dijo que no abusó de la universitaria y que la acababa de conocer en la puerta de la discoteca Mr. Juerga. Al hacer escándalo, la retiraron de la vivienda. Dijo, ay, ya te ahora sí, lárgate. Me botó así. Agarró con su amigo y me sacaron de la casa. Y me dejaron ahí afuera botada. Yo con la desesperación comencé a chancar la puerta para que me den mis cosas o para que alguien me pueda ayudar. Pero parece que ahí todo ese edificio son de sus amigos. Lo único que hicieron fue abrir la ventana y comenzar a insultarme, todos ellos. El futbolista, tras cumplir las diligencias en medicina legal durante todo el día, fue puesto en libertad y citado para su descargo el próximo 4 de junio, mientras que la víctima presentaba lesiones en el cuerpo. Ahora se esperan los resultados del médico legista. El jugador fue suspendido hasta el 24 de junio por el equipo de Sport Huancayo.